Marta es una chica alegre y optimista, que día tras día, cargando con su maleta, camina por las calles de su barrio. Hoy ha elegido parar en la plaza de la iglesia. Sitúa con cuidado un pequeño taburete que cubre con un bonito mantel. Sobre él coloca tres botellas de cristal. De cada una cuelga una nota. Se venden sueños, se lee en ellas. La gente observa la escena extrañada, pero Marta está acostumbrada a esas miradas. Y así pasa el tiempo. Marta decide actuar. Con una brillante cartulina a modo de altavoz, anuncia con fuerza: un objeto único, mágico, un bien escaso. Acérquense, pruébenlo y verán cómo todo es posible. Despistada, golpea una de las botellas que con tanto cuidado había colocado sobre el mantel. Su valioso contenido se derrama. Entre un montón de frondosos árboles, Marta encuentra un lugar tranquilo donde volver a probar suerte. Del bolsillo de su abrigo saca un papel. Ahora solo por 3 monedas, escribe en él. Y con renovado entusiasmo grita: un objeto único, mágico, un bien escaso. Acérquense, pruébenlo y verán que todo es posible. El anuncio de Marta llama la atención de una clienta. Pero la sonrisa de Marta se desdibuja al ver que ha sido el objetivo de una broma pesada. La botella más grande cae al suelo. Marta ya no sonríe. Observa la última botella que le queda, la más pequeña. Del bolsillo vuelve a sacar un pequeño trozo de papel en el que escribe: se regalan sueños. Ata con mimo la nota recién escrita y se aleja. ¿Quién sabe si algún día habrá alguien en busca de ese producto mágico, ese bien escaso, que hace creer que todo es posible?